Vale, pues actualizaron los datos de Splatoon porque vienen nuevas cosas. No sé si vengan nuevas armas, ya no revisé bien esa parte. Pero lo que sí es que vamos a ir al Fuerte Espiral ahí de Salmon Run, ¿vale? Me falta una lanita, pero bueno, vámonos. Yo creo que si me voy aquí a una partida normal, ahí llegamos. ¿Vale? Mientras, pues para empezar a agarrar calor, ¿no? Porque la neta, dejas de jugar un rato y empiezas, ¿sí? Empiezas, empiezas, empiezas. De que ya no haces lo que hacías. Vale. Vamos a ver qué tal. ¿Sale? Ay, ¿ahora qué están haciendo allá? No mames. Ay, ¿por qué cuando quiere jugar no juega? Ya que estoy aquí, voy a probar hacia la base. ¿Y ahora qué onda? ¿Por qué no quieren jugar? O sea, yo quiero jugar. Estoy esperando que tener mis pinches vacaciones hasta este momento para que me salgan con estas mamadas. Uno quiere venir a jugar y ellos se pueden a ver el escenario como si fuera que. Me voy a poner a pintar. No, ya ven qué mala onda. Uno quiere venir a jugar, disfrutar unas partidas, que le rompan su madre. Y vienen con estas mamadas. No, hombre. ¿La ven? Chinga, uno quiere venir a hacer las partidas y me salen con esas mamás. Bueno, todos van a estar ganando una nada más. Ya la ganamos. ¿Por qué hacen esto? ¿Vienen a jugar, sí o no? O sea, yo vengo a jugar y me salen con esas mamadas. Ah, déjenlo chambear. Ya, déjenlo chambear, a chambear, a chambear. Vamos todos a chambear. ¿Qué? ¿Nadie quiere chambear? O sea, ve. No mamen. Nada más porque necesitaba este, ya me voy. Aquí se aplica el meme, güey. Si es que no mames, no quiere venir a chambear tranquilo y me salen con sus mamás de que se quedan todos parados ahí. Se quedaron todos parados en la partida y no hicieron nada. Se estaban ahí saludando y haciendo quién sabe qué tanta mamada, pero no trabajaban, no se ponían a pintar. Yo me puse a pintar todo el pinche escenario. Ya tuve que pintarlo yo solo.
Dale. ¿No me ves chambeando? Ahí está. Dice, y ahora sí estás chambeando, ¿ya ves? Ya vamos a chambear ahora sí. Hinche gente, o sea, la neta no quiere venir a chambear tranquilo y vean. Vean lo que pasa. Qué bonito te ves chambeando. Vámonos. Llego hasta allá. La alcancé a dar, pero no lo levanté. ¿Qué les pasa acá a los compas? ¿Tampoco quieren chambear o qué? Vámonos. La madre. ¿Y por qué a mí, güey? Vas, 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 vas. A veces no quieren chambear. Uno quiere chambear, pero ellos no. A veces no quieren chambear. Es un orgullo, mijo. Sabe que creo que le entro a la chamba, ¿vale? Adelante, carnavía. No quieren chambear. Pinche bola de pendejos que no saben chambear. ¿Qué pasó ahí? Y eso que a mí me dieron el pinche francotirador, güey. No mamen. Pues denme mejor otra arma para que yo me haga toda la chamba. Vale. Voy para allá. Ay, no mamen. Qué pinches mamadas de esta gente. Vale. Vamos a ver. A ver. Fíjate, tengo 5. Este pide 15, pero estos ya. O sea, estos son los del 1, ¿no? Ya, ¿para qué quiere los del 1? 422 de esa madre. Vale. Vale, vamos a ver. Vale. Ahí está. Pues es que no entiendo esta pinche gente. Aquí se viene a chambear. Pero no quieren chambear. ¿Cómo es posible? Esta pinche nueva generación no quiere chambear. Vale. Ahí está. Ahí está, Frother. Para que entres. Ahí, güey. Ya ves, ahora sí a chambear. Vámonos. Vamos a meter a los estos al cemento de una vez. Vale. Bien.
¡No mames! ¡Ah, fuck! Ya no podía. Vale. Mierda, me alcanzó a dar. Vale. Bueno, ahí estamos, en la primera. ¿Una solicitud de amistad de quién? Vale. Mierda, se me escaparon. Pero disparen a la pinche maquinota. A la pinche máquina es a la que le deben disparar. Vale. Vale. Destruido. No tengo tinta. Mierda, me alcanzaron a dar. Pero súbete, güey.
Pero súbete, no más, no me dejaba subir. No más. No me dejaba subir esa madre. Vale. Lo logramos. No sé quién mandó una solicitud fuera de los anteriores. ¿Para qué? No sé. Vale. Vamos. Sale. De veras, salió un comunicado de crear gente que trabajara en esto de Salmorrón, pero cabrones, güeyes, que aguanten la presión, que aguanten todo el desmadre. Deja que se acerque más. Maldición. No, mano, reventaron a todo. Nos reventaron a todos, chale. Se llenó como que de más esa madre. Sí, para eso el que tiene la ulti que lanza los rayos pintódicos es el que debe de encargarse. Aunque también con que le avientas una granada, una bomba, ya con eso le quitas poder. Pero el chiste es ponerlos ahí. Las fregatorres y los drones son los más difíciles. Esos misiles. Ah, se lo hubieras aventado ya, si te lo chingas, porque te lo chingas. Sale. Sí, es bueno guardarlo para la última ronda. Nunca pensé que la primera se pusiera tan acá. Pero así luego llega a pasar. Es que necesitan centrarse más en destruir a ciertos drónidos antes que a otros. Hay unos que tienen prioridad antes que otros. El del tren no es prioridad. Es más prioridad el que lanza los misiles. Ese güey también no es prioridad. Thank you.
lo alcanzo. Vale, qué bueno que se quedaron allá. Vale. Ah, me alcanzó a agarrar. Falta uno, falta uno. Vientos. Sale, ahora sí es donde gastamos todas las ultis. Metan más, metan más. Nos faltaron dos, chinga. Nos faltaron dos. Es que tienen que dejar que se acerquen, pero también no tanto. Por dos, chinga. Por dos, ya casi los teníamos ahí. Pasó un güey volando con unos huevos y ya no le alcancé a dar. Aparte ya era muy tarde. Nada más dos faltaron. Pero bueno. Dale. Vámonos.
Yo tenía pa' uno, pero no me dio tiempo, sí. Alcancé a completarles al 25, pero ya los últimos dos ya. Y es que andaban por todos lados, ya no alcanzaron a meter al final. Ah, esto me da muy mala señal. No, sí es buena. Aquel que tenga el arma más pesada de una vez. No mames, casi me caigo. Bien, 44. Extraño, pero funcional. Oh, maldición. Marea alta, de la más alta, ¿eh? Bien, alcanzamos a meter 36. A ver, si me das una arma con más movilidad, me chingo a todos, Ana. Vale, última. Thank you.
Vale, ya faltan pocos. Para arriba. Vale. Ya tan rápida la emergencia, vámonos. Con el francotirador, el que tenga el franco que se encargue. Los demás nos ponemos a matar y lanzar esas madres. Quisimos a tener broncas ahí. ¡Ah, madre! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Me mataron! ¡Aquí hay tres! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! Ah, me quitaron la ulti. Me quitaron la ulti. Ah, bien, tres de platita. Vientos. Tres de platita y 10 de bronce. Vale. Muy buena, muy buena. El angle. Ah, la madre, el angle se aventó 42. No, pues ese güey sí estuvo cabrón. Ah, pero fueron de los que estábamos aventando. Sí, ya, ya me acordé. Y yo, ¿cómo le hizo? Pues ya vi cómo le hizo, chinga. Ahí voy disparándole a la bomba así. Cuando es eso y tú llevas el francotirador o un arma así igual de potente, tú le tienes que disparar a la bomba para que nosotros cuando lancemos las esferas se baje más rápido. Y así es como te lo tumbas en chinga. Ya no tienes que estarte peleando. De que el cabrón luego hace lo que quiere. Vale, lo bueno fue que no estaba tan cerrado el mapa, ni tan abierto. Vale. Vamos.
Vale. Listo. Ahí estamos. Bien, 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 muy buena. Vale. Va por mí. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Vale. La que sigue. Y también marea baja. Ahí pensé que iba a salir el este. Mierda. Vámonos. No, ya me dieron. Escapa, 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 ya está. Ya ves, qué bueno que guardamos. Qué bueno que guardamos al menos una para el final. Excelente trabajo. Vientos. Las tres mareas baja. Sí, está más chida así. Yo pensé que iban a salir los cañones en la última, por eso me quedé ahí esperando. 33, 32, 15, 31. Bien. Una, dos. Casi las tres ahí. Dale. A chambear, a chambear. Vamos todos a chambear.
No más, si son varios paros para poder tumbarlo. Tengo que guardar este módulo adelante. Ahí está. Vale, nos toca. Pues quién sabe, porque luego no sabemos cuál de todos va a tocar. Otra vez. Ah, ¿cómo? Vamos, sácalo. Vale, me tuve que quedar allá arriba porque desde ahí tenía mejor vista. Ahora sí. Y así no gasto ultis. ¡Ah, la madre de la baja! Ay, no sé por qué sentí que era eso. Vale. Te ayuda, ta madre. Yo lo traigo para acá mientras ustedes siguen. No se la supieron hacer. Es que lo están matando, pero no están metiendo nada. Y ese es el problema. Los debes de matar, sí, pero los debes de meter también. No nada más debes de matarlos, mételos. Ahí ya es participación de todos. Sí. Ve. Es que tengo que ahí es destruirlos, y luego ir todos a meterlos. Ahí es todos al momento. Todos vamos a meterlos ahí.
Nada de que, ay, todo, tapora, destruir, destruir, no. De hecho, puedes hacerla ahí o allá abajo. Si lo haces allá abajo es más rápido meter todos los huevecillos. Pero allá abajo siento que es más de pros porque como estás literalmente al lado de esa madre y quién sabe cómo vaya a salir. Por eso. Vale. Y quién sabe cómo vaya a salir ese desmadre. Vale. Fíjate que me he estado preguntando cómo sería jugar ahorita Splatoon 2. Así como ya he jugado ahorita Splatoon 3 en esa parte. Vale. A ver, espérame. Ahí está. Ahí está para que entres ahorita. Vale. Sí, o sea, he estado viendo cómo es. Porque la neta, pues sí. Quisiera ver. Bueno, vamos a ver después en estos días. Yo creo que para este fin de semana voy a colocar el cartucho Splatoon 2 y vamos a ver. Vamos a ver cómo es jugar Salmon Run 2. Digo, Salmon Run 1. Sí, después de haber jugado el Salmon Run 3. Módulo de solo armas especiales de Donoso. Sale, vámonos a chambearle. Listo. Vale. No la alcancé a volar completo, pero sí la alcancé a volar ahí. ¡Vámonos! Miércoles, me dieron. Dieron ahí, bueno, ya. Bueno, fue que pasamos esta. Vale. Va a seguir con la mera igual. Pero de noche tengan cuidado.
Gracias. Les alcancé a robar un huevo, le sin albur. Dale. Bien. ¡Destruyan los güeyes! Bien. Ya ven. Yo dije que nos fuéramos ahora a la más pro. Era hora para irnos a la más pro abajo. Ya ves, cuando lo haces ahí abajo es más rápido meterlos. Así dos y dos, dos abajo, dos arriba. Y se ayuda mutuamente. En esta parte de trabajo siempre es mejor dividirse. Vale. Vientos. Vale. Sigámosle chambeando. Sí, es que tienes que saberte tácticas para esto. Vale. Vale. Vamos a ver qué tal ahora. Ya casi llenamos otro salmón. Le damos el módulo. Me mató una, ¿qué? ¿Qué dice? Me mató una chaparrilla. Sí, eso sí. Ah, sí, de hecho, si todavía está ahí, aunque sea nada más esa parte, te da, ¿eh? Le damos el módulo de armas de Donoso. Ahorita. Vamos por el siguiente salmón y luego de ahí vamos. ¿Cuál módulo de armas de Donoso? ¿De qué hablas? Tienes uno. Fredbear, director 40, yo director 70. Vale. Pues si quieres, ahorita lo checamos. Deja, nada, matamos al salmón y vamos.
Ahí veo, ¿ya viste el siguiente Splatfest? Me tuve que transformar, si no, no pasábamos. Mierda, me dieron. No manchen, sí se juntaron mucho. Vale, última. Otra vez. Thank you.
Mierda, me agarraron entre todas las cucharitas. Pinches chingaderas que me agarraron entre todos, chinga. Me agarraron entre todos los pinches enanos. Listo. Y muy bueno. Ahí vamos. Ya casi tenemos el este salmonzote. Vale. Doscientos y tanto nada más para uno. Ah, sí, como chingan esas madres. Me llegaron igual. Vale. Ya ponle que estás listo, Fredbear, para irnos. Digo que además matamos al salmón y ya. Nada más es un salmón más y ya está, ahí lo dejamos y vamos al este de módulo de armas que dices. Y vamos ya al módulo de armas y vemos qué onda. Vale. Sí, es que ya casi lo tenemos, por eso te digo, mejor de una vez. Ahí está. ¿Quién sabe? Luego se me pone así y no sale el hijo de la chingada. Vale. Marea alta. Y oscuridad, no me gusta eso. A ver si no es lo que creo que es. Dale. Vale, muy bien, muy bien. La tenemos dominada esta, ¿sale? Dejen que se acerque, no lo maten ahí. Thank you.
Vale. Cargando tinta. Vientos, dos. Nos falta una. Ya se trabó esta madre. Vale. Ahora sí, vámonos. Ya ves. Como dice el dicho, hasta no ver, no creer. Vámonos. Vale. Ahí está. Ya le di el último golpe a fuerzas. Le di el último golpe. Bien. Ah, 3 y 10 vientos. Así me gusta que me den puntos, chinga. No que luego lo matamos, no te dan ni madre. Es puro de bronce, todo feo ahí. Muy bien, ahora sí vamos para allá, Fredbear. ¿Cómo le...? Bueno, ¿tú me invitas? Vale. Mientras voy a recoger todo lo demás, ya me invitas y vemos, ¿vale? No, yo se lo di. Ah, no, de hecho a mí, porque a mí me dan los puntos. Al final me dieron los puntos a mí. Sale. Ah, un nuevo distintivo. Órale, ve cómo queda en tu placa. Vámonos. Ahí está. A ver, prepara el módulo. Yo te voy para allá. Sale. Es que el último que le da el golpe es el que le dan los puntos ahí. Me dio extras. Fragmentos. Uff.
No, fragmentos. Fragmentos. Vale. Fragmentos. 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 Fragmentos y fragmentos. Ya tengo 11, ya casi conseguimos el otro de allá. Vale. Ahí me avisas aquí de que ya está. Ah, no, ese es el de acá. Vale. Vámonos para allá. A ver. Vale. Ah, ya. Ahí está. Ah, vale. Muy bien. Dale, ahí está. Y a ver qué armas dan. Sí, es trabajo privado. Ay, a ver qué armas nos dan. Ah, vale. Voy para allá. Ah, tienes que estar muy pegado a él. No tengo tinta. Cero tinta. Diego 23 41 57, un gran saludo, bienvenido. Vale.
Vete de ahí, vete de ahí. Ahí está. Es que nada más somos dos. El cero no está. Vale. Y es que es arma random. Me mató la lluvia, sí. Sí, nada más somos dos. ¿Quieres échale otro? Vamos a ver qué onda. La bronca es que también estamos en rango director. No sé si tengas... No se le puede bajar a nivel o algo así, ¿verdad? Por lo que veo. Vale. Si se pudieran agregar, si pudieras hacer que otros entraran, estaría más chido. Así con cuatro ya podríamos practicar bien cabrón aquí. Yo lo que quiero es el... la sombrilla, pero bueno. Mierda, me tiraron. No, nos tumbaron ahí, ¿ya ves? Sí, te digo, es mejor estos módulos, es mejor cuando vas con compañeros. Yo también con cero, cuando fue el evento nos metimos igual y pues hasta ahí quedó. Vale. Pues tú dices si quieres uno más y ya. La bronca es que creo que no hay... Ah, es que ya son las 6. Acuérdate de eso. Ya son las 6. Así que empiezan las noticias. Vale. Pues entonces te digo, déjame checar así que esté 0 y nos vamos todos juntos. Así iríamos al menos 3. A ver qué me dan. Humano y humana, tramposo y tramposa, órale. Qué títulos tan más horribles. Vale. Órale, entonces uy, papá. ¿No le quieres entrar? Sí. Ah, no me deja. No me deja. Bueno. Necesito esto, carnal. Necesito esto porque quiero subir ya al rango B. Me mantengo en rango B. De ahí ya no subo más porque la neta. Desagüe mero y ultramarinos orca. Los mejores. Sí, es pintazonas. Pero no me deja meterme con amigos. ¿Por qué? ¿O tú te puedes meter y me invitas? Ahorita ya no lo puedo cancelar, pero si te puedes meter e invitarme, vamos. Bueno, que soy rango B. Perdón, menos B. Rango menos B. Ah, ya, con razón.
Ah, no se puede ir, chale. Bueno, pues ya será para después. Porque, ¿cómo es que no se puede? Serían informal, pero informal no se puede, sí. O si no, ahorita vamos al informal, espérame. Ah, déjame terminar estas partidas. Ah, puro pin. No, Maure, ¿qué pedo? Puro pinche ponjanés. ¿Qué pasó ahí? Tenemos el control total y absoluto. ¡Ta madre! Güey, ¿por qué te pegas a mí? No mames, tú hubieras ido por allá, está todo ese lado pintado, güey. No seas cabrón. Vale. Madre, me dieron. El güey de la cubeta. Vale, necesito llenar la última. Llena, 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 llena. Vale. Muerto. Podemos capturar. Mamen, avánsenle, cabrones. Y el rival nos volvió a ganar el control. Tienen que quitar el control al rival. Pero quítenle el control. Si no le quitan el control, no vamos a poder. Nos van a ganar. Pero quítenselo con eso, así. Así les dan penalización. ¡Quítenselos! Quítenle el control. Bien, eso exactamente necesitamos. No, la puta lluvia me va a matar. La puta lluvia me mató, no mames. Pues cuánto dura la pinche lluvia. Vamos, 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 vamos. Bueno, son japoneses, se perdona porque sé que son cabrones, así que este duelo será épico. Llena ulti, llena ulti, llena ulti.
Miérgame de ese güey ahí. Eso, chingatelo, vas. Bien, bien, vamos, 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 vamos. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Le podemos ganar unos pitches japoneses, claro que se puede. Ah, no mamen. ¿Qué pasó? ¿Ganamos, perdimos o qué sucedió? Se acabó. Tenemos que esperar a que termine su pinche lluvia. Y dice, pero al menos pasar a ronda 2 ocupamos más de 2 personas. Sí. No, ma, ¿cómo que nos gana? Ay, hijos de su, no mamen. Por uno. Por un pinche punto. Pero, güey, son japoneses, ve. Por un punto nos ganaron. Bueno, de eso a que nos hicieran dominio total, ya es mucha diferencia, ¿verdad? 2104, vale. ¡Ta madre! Primera derrota. Vamos a seguir con este equipo a huevo. Sí, vamos. No pintan como yo, pero sí pintan chido, hasta eso, ¿vale? No mamen, qué pedo, dice. Al coso de la Game Boy metieron 2 juegos de The Legend of Zelda. Pues nunca he jugado Zelda. Creo que voy a tener que empezar a jugar Zelda ahora. Ah, ya me abandonaron los ojetes. Bueno, pues no hay pedo. Mándenme con otro equipo. Che, pinches ojetes. Vale. Sí, no manches. A la neta, ¿qué onda con eso, Ah, no, los de Pokémon sí están, pero creo que están en el de Game Boy Advance. Si te metes al de Advance, ahí está el de Pokémon. De hecho, ahorita en este periodo de receso voy a estar jugando también Pokémon. Quiero jugar Pokémon. Creo que tengo el Esmeralda. Creo que sí era ese. Sí, creo que en el de Game Boy Advance, ahí sí está el de Pokémon para que juegues. Ahí sí está. Exacto, para los de Advance ocupa la expansión. Que no sé si ya lo actualizaron, porque creo que nada más era en Japón o en no sé qué región. Sí estaban los de Pokémon, acá no sé si están en esta región. Vale, vámonos. Vientos. Bien, gracias, carnal. Les estoy marcando, güeyes. Bien, me lo chingué. Thank you.
No me alcanza, conozco tu ametralladora y no me alcanza, güey. Conozco tu ametralladora y no me alcanza, yo también lo ocupo. El único Pokémon que tengo legal es el Escarlata. Se lo he hecho un Nuzlocke, apuesto a que lo termino y juego. Y ni lo vuelvo a tocar, sí. Yo más que nada porque también andaba con este... pues queriendo jugar nuevos. Jugar nuevas cosas. Aparte de lo de Pokémon... aparte de lo de este de... ¿cómo se llama? De Splatoon, de Ninjala, de Overwatch, de Genshin. ¡A la más! Dos niveles. Bien. Vale. Muy buena, muy buena. Vale. Es un vicio tener 152 cosas de perfil. Ah, sí, es que aquí tienes que llenar el pase de batalla. Tienes que subirlo de tu esta, ¿cómo se llama? Lo del pase de batalla, lo que ganas este de tu ropa, subir algunas ropas, no siempre andar siempre con la misma. Aunque bueno, a mí me gusta esta, ¿no? Digo, por eso saqué el amiibo, pero también tengo otras de ahí que quiero ir subiendo, ¿vale? Y sobre todo tienes Almond Run, tienes aquí el juego de competitivo, tienes el juego regular, tienes el nuevo modo que metieron, tienes el juego de cartas, tienes el pase de batalla, ¿vale? Tienes muchas cosas que hacer todavía aquí. Pero faltaría ver con los demás a ver qué ondas. Pintazonas. Siempre me ha gustado mucho este. Ah, ya, también. Toma el control de las zonas, ¿vale? Muy bien, vámonos. Vale, ya lo perdimos, no mamen. Cargo rápido. No por nada la llevo así. Ah, me reventaron. ¿Cuántas bombas lanzaron? Verga. Tenemos el control. Tenemos el control, manténgalo. Ya me lo chingué. Vale, sigan. ¡Sigan!
Yo llenando. Ay, no mames, ganan, pierden el control. ¿Qué onda con ustedes? La madre me dieron. Vamos, ustedes pueden, manténganlo. Oiga, pues cuántas ultis necesitan que tire para que se quede así, chinga. Vamos rápido. Déjame ahí, espérame, espérame. Puta madre, estaba atrás de mí. Gracias, carnal. Tírale una lluvia, güey. Aunque sea dorada. Verga, no sé qué pasó. ¿Nos ganaron? ¿O les ganamos? ¡Ta madre! Nos ganaron, chinga. ¿Qué pasó, Cero? No juego Smash, carnal. Y no tengo ni Smash. Imagínate. ¡Ta madre! Segunda derrota. Verga. Vamos a cambiar de equipo. Eso funcionó la última vez. Si era 2000 y 9 ultis, no mamen. No, si está cabrón, Vale, dame uno de estos. Pues porque ya no, como ya no trabajo, carnal, estoy en casa. Sin pedos, güey. Puedo estar jugando a la hora que quiera. De hecho, pude haber empezado incluso desde las 12 del día. Pero tenía cosas que hacer. Fui a llevar las cobijas a lavar a la tintorería. Bueno, es una lavandería más bien. Es una lavandería que tiene servicio de tintorería. Entonces, fui a la lavandería, dejé los cobertores grandes. Que porque ya ahorita ya va a empezar a hacer frío. Entonces, me los dan hasta el sábado. Después de las 5 de la tarde. Dije, ah, bueno, entonces, mañana... Hoy jueves y mañana viernes, pues duermo con las cobijas regulares. No, ya tengo basificación, Cero. Tengo un documento que me avala mi base y ya tengo 7 años trabajando, imagínate. Tengo 7 años trabajando ahí y hago bien mi trabajo. Si no, ya me hubieran despedido desde hace un buen, carnal. Cometo errores, claro que sí, pero bueno. Y aparte, me gusta mucho mi trabajo. Y para Fredberg, que no sabe de qué trabajo... O Cero también, si no sabe de qué trabajo. Pues trabajo de maestro. Y ahorita son vacaciones. Bueno, receso escolar. Sí, así es. Trabajo como... No soy docente completo, soy trabajador social. Pero trabajo en el área de educación especial. Así te lo digo. Nosotros el punto.
No, salte de la lluvia, güey. No mames, nos quedamos en la lluvia. Qué pendejos fuimos todos. Nos quedamos en la pinche lluvia, güey. Vale. Ya adelántense porque si no ya nos chingaron, ¿eh? Ah, pues ese güey con el pinche rodillo. Vale, voy por el pendejo del rodillo. Rápido, que si no nos van a chingar ahí. La madre, el pinche güey del rodillo me caga. Pero ya mínimo le dimos más ahí para que tuvieran que estar. Yo creo que ya la perdimos esa también. Vamos, mantengan el control. La madre con ese güey, su pinche rodillo. Güey, le estaba dando, ¿cómo verga no le dio? Si ya le estaba dando, ¿cómo chingados no le dio? No mamen. Ya entrenle, cabrones. No mamen. Ay, no mamen. No sé ni qué pasó, creo que perdimos otra vez. O no sé. Ah, ganamos, bien. Yo también no tengo Smash, pregunto, porque Latinoamérica. Guatemala se termina el año escolar en noviembre y se inicia a finales de enero, inicios de febrero. No, aquí se termina el ciclo escolar en julio. Y empieza hasta septiembre para los niños
En agosto para los maestros. Agosto ya casi poco más de mediados de agosto. Vale. Bien. Pues ya, yo pensé que iba a ser la derrota, pero no. Después de ser brutalmente masacrado por un Cap Falcon, me enojé y maté a una niña del Animal Crossing Brutal. Así que... Ay, güey. No, pues de hecho, casi no. Hay juegos que sí no tengo. Por ejemplo, ese no lo tengo. Antes jugaba Pokémon Unite, pero también lo dejamos de lado por la situación. Pues como tenemos pases de batallas y cosas así que hay que llenar en otros juegos, pues ahí está la bronca, carnal. Ahí está el problema. De hecho, ahorita después de esto me voy a ir al Ninjala. Bueno, primero voy a bajar a comer y luego voy al Ninjala. Y además esperando a que se acabe. O me derrotan o gano. Una de dos. O gano y son 3-3. O gano y 5-1. Es que son 5, güey. Ahí está. O gano o pierdo, una de las dos. Si gano, continuamos. Si pierdo, hasta ahí lo dejamos. Pero creo que ya subiría a rango B con eso. Con esas victorias, creo que ya subo al rango B al menos. Creo. Cansado de dar ese güey, vale. Con turbo lanzamancos. Vamos, aguanten, aguántenle. No, no, me la quitas. Ponla aquí atrás, no hay al frente, güey. Voy a llenar ulti. Vientos. Mierda, ya les habíamos ganado el control otra vez. Llevan un turbo lanzamancos. Vale. Me chingué a dos. Vale, madre. Bueno, chingados ahí y alcanzamos a entrar. Faltaría literalmente hacer lo mismo. Oigan, está bien que uso ultis a lo pendejo, pero... güeyes, tranquilitos. Me chingué a uno. Güeyes, ya capturen, si no ya es derrota. Ya valió más. No, ya, no llegamos. Ya no llegamos. ¡Ta madre! Bueno. Cuidado con el Steve de Minecraft. Son brutales. Ah, sí. Verga. Nos chingaron con el dominio total. Van con el turbo lanzamancos. Y dos ponjas.
Vale. Listo. Ah, sí, bien. Vamos, rango B. Vientos. Vale. Bueno, mínimo subimos al rango B. Ya de perdida. Vámonos. Los Steve. Ah, es que depende. Tres nivelitos. Chico confundidora. Paquete de cartas. Vale. A ver. Nada. Ah, ya tiene 5 estrellas la mía. Ya no puede. Ya no más se va a cambiar nada. Ya, mi esta ya tiene 5 estrellas. Pues ahorita que tengo para licencias de armas, yo creo que te voy a tener que comprar más armas, carnal. Sobre todo hay un par de armas que estaba buscando, a ver. Bomba deslizante, multiseñuelo, sobre todo para el Splatfest. No. El berreón. Me va burbuja con barricada. Nebulizador y aspiratinta. No. Pues una va a ser esta. Vale. Vale. No, este es poco alcance. Aspersor, largo alcance, impacto y... Vale, vamos a comprar esta también. Esta viene con la bomba carbónica. Tiene poco alcance, pero un daño brutal. Esta también. Vale. Listo. Maté a una canela del Animal Crossing y si los Steve son brutales, ¿ya ves? Chale. De veras, ya vieron entonces el nuevo resultado del, digo, el nuevo Splatfest que va a haber. Están anunciando uno, ¿eh? Y ya es para agosto. Vale. Me faltan dos para cambiarle por el llenado de tanque. Vientos. Ya con ese tendría el equipamiento ideal. Mientras tanto, este está bien. No era el zapato. Eran los zapatos de... ¿Dónde están? Zapatos escolares básicos. Con flecos. ¿Dónde están los que vienen con calcet? Ah, es este. Este y este. Vale. Yo lo hago para ganar más, por eso ahorita lo de la ropa que llevo está así. No he escuchado, dime de qué tema será. Ah, ahorita te digo, permíteme tantito. Ay, güey. Se me fue acá. Este ya está de 5 estrellas, este de 5 estrellas y este de 4. Me falta una. El siguiente Splatfest ya le meto 5 estrellas a este. Este está en 2. Creo que por estrellas son los únicos, porque creo que había otro que subía apenas. Es que no he encontrado en la tienda los estos. Esos a los de Amiibo se lo tienes que subir solamente. Con las estas que te dan en los Splatfest. No puedes subírselos de otra forma. Vale. Ahí está. No, ese ya no tiene nada. Aquí sí. Aquí sí los metí. Este está a nivel 4 estrellas. Este está a nivel 4 estrellas, este nivel 2 estrellas, este nivel 5 estrellas ya. Vale. Y de aquí las botas a 4, creo que es la única que he subido.
Porque, ah, y estas que ya están en 4 también. Pero esas ha sido así con dinero, por así decirlo, ¿vale? Muy bien. Waifu, no waifu. El tema. ¿Qué tema será? Creo que es dinero contra amor. Y el otro, ya no me acuerdo cuál era. Son tres. El dinero va a ser el de Shiver. Acuérdate que la vez que fue el Splatfest del dinero y el amor, ganó Marina, le ganó por mucho a Perla. ¿Sale? Y aparte por el amor nos dan tinta tipo roja casi. De hecho, en ese tiempo creo que sí fue tinta roja, güey. No, sí, tinta roja casi rosita. Y el otro, el de dinero, van a ir de color amarillo. Y había uno en medio azul. ¿De qué era? Ya no me acuerdo. Creo que, no me acuerdo si era empleo o algo así. No sé. Pero el chiste es que otra vez la esta no va a ganar. Así que se va a llevar. Nos iré, yo me iré al equipo. Exacto, nos vamos a ir al equipo del amor. Soy pobre, quiero dinero. No, yo prefiero el amor, carnal. A huevo, ya ves, Ferber. Pero sí, va a estar así la batalla. Apenas lo vi en Twitter, estaba la noticia. Ahí lo checamos, pero yo creo que sí, ahí sí me voy a ir. Yo me voy por la temática y como dicen, si nada más me voy a ir por Shiver, va a estar bien aburrido esto. Yo sé que luego hay veces que ganamos, perdemos, pero de todas formas se hace divertido al andar metiéndose con otros equipos. Y nunca, ahí está, mira, Team Love exactamente. Entonces, pues creo que voy a hacer Team Love también. Si quieren jugar, también, pues si quieren, métanse también al Team Love. Si no, escojan a su equipo y nos veremos en el campo de batalla, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar a ver eso desde allá. Ya veremos cuando lo anuncien. Así que bueno, gente, pues muchas gracias a los que se quedaron aquí hasta final. Gracias a Fredbear por andar en las partidas conmigo y ayudarme a ganar unas partidas de Salmon Run. Gracias a Cero que andó también por acá. Ya subimos otra vez al rango B, qué bueno. Y entonces van a ser tres colores: el amarillo, el otro, no me acuerdo qué colores, y el rojo. Entonces, de todas formas lo voy a pasar ahí en el Discord, ¿sale? Ya veremos cuando lo anuncian, a ver qué. Pero va a ser la última, la mitad, a mediados de agosto. Del 14, 15 y 10. No. Del 14, 13 y 12. Del 12, 13 y 14 de agosto es, ¿sale? Así que bueno, gente, pues muchas gracias. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Vámonos. En un ratito más vengo con Ninjala, ¿sale? Para que empecemos. Así que nos vemos. Vámonos. Hasta la próxima.